mueve. No, no, está mi esposa también. Sabarex. ¿Te acuerdas del Sabarex? Sí, ¿cómo no? Adiós, tomate. Estaba en la calle Cuarta, en donde vive Javier Batis. ¿Puedes decir eso? ¿Podemos hablar de eso? Don Alonso Manrique y el señor Olivieri. Flavio Olivieri. Flavio Olivieri. ¿Tú no conociste a Botillo? A Botillo Meraz. No, no me acuerdo. Ahí vivía enfrente de... ¿Mande? ¿Ya se puede sentar? Sí. ¿Enfrente a dónde? Del Javier Rojo. A la derecha. Sí. En donde estaban unos departamentos ahí. Sí. Sí. ¿Quién te mira? ¿Quién te saluda? No, no, está bien, sí. Te veo muy bien, pero muy profesional. Yo te prometo que si hay otra oportunidad, ¿eh? No, no sé. No, pero está ad hoc por el tema de ustedes. Así es por y así... Semi. Ajá, sí, ya, ya... ¿Sabes qué podríamos tratar también? ¿Quieres quedar bien con tu patrocinador? Podemos comentar. Yo trataba... ¿Puedo hablar? Sí. Yo trataba con don Alonso Manrique y con señor Flavio Olivieri, que eran socios de Sabarex. Las vamos a sacar así, sí, perdón, y en su momento las paras. Las dos. Chávez. Buen día. No, déjalo. Don Benjamín Rendón. No, 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 ya, ya no te pares nada. No, es que está ya enfocado, mucho gusto. A la orden. Sí, sí, sí. Ah, cuidado, ahorita vamos a volver a checar eso. Sí, ahorita lo checamos. Sí. Y Pepe, bueno, pues todo. Oye, platiqué con la profesora y Juan Carlos. Voy a ver si convenzo a Pepe. Lo que pasa es que me quedé sin carro. Necesito ir a hacer un levantamiento allá. Y la favorita, el Richie.